Bueno, en realidad nosotros estamos acompañando de parte de la Municipalidad de Plaza Huíncul, de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Dirección de Cultura, a la dirección de la Escuela 123, dado que tenemos la posibilidad de tener y de contar en nuestra localidad la visita de un músico experimentado que trae para los niños fundamentalmente, acompañando a esto de la educación y el desarrollo cultural de los más chiquitos, de los más chicos, con un importantísimo concierto didáctico. Así que bueno, me gustaría que lo puedan explicar la directora del establecimiento. ¿Lo podemos ampliar, por favor? Sí, como decía el señor González, bueno, esta propuesta surgió a partir de un docente de la escuela que conocía de la trayectoria de este músico. Nos trajo la propuesta y bueno, nos pareció interesante. Más que nada la posibilidad de que los chicos puedan vivenciar y observar directamente, estar en contacto con los instrumentos. Son instrumentos autóctonos de nuestro país y de Latinoamérica. Entonces, bueno, es un concierto didáctico que se realiza, que va a trabajar con niños con las distintas edades. Nosotros sumamos a este proyecto, invitamos a la Escuela 133 y junto con esa escuela estamos haciendo toda la gestión. Agradezco también, aprovecho la oportunidad para agradecer al municipio porque nos estaba costando un poquito conseguir los fondos y bueno, con la ayuda de ellos y más la colaboración de las familias pudimos lograrlo. No hemos nombrado a quien los va a visitar, no sé si recuerda el nombre. Sí, el señor es Pablo Iglesias, él es un docente de música reconocido a nivel mundial, hace este tipo de conciertos didácticos y bueno, es una manera, desde la escuela lo vimos como muy oportuno, como para que los chicos puedan no solo estudiarlo por los libros, sino tener acceso y participar activamente de este concierto. ¿Qué día se va a realizar y en qué horario? Sí, el concierto es el día 12. El horario es a partir de las 9 de la mañana y por la tarde 14 horas aproximadamente. ¿Esto va a ser exclusivo para los alumnos? ¿No es abierto al público interesado quizás en acercarse a observar? Sí, nosotros lo trabajamos y lo gestionamos para los niños de nuestra escuela y de la Escuela 133. Pero también aprovechamos la oportunidad porque, más que nada, porque no siempre podemos tener la posibilidad de tener un espectáculo de este tipo. Lo hacemos abierto fundamentalmente a los docentes del área música de ambas localidades, que pueden ellos acercarse. En ese caso, la entrada sería de 12 pesos.